¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con Transformers. Y ahora les quiero presentar a continuación imágenes, más imágenes de Transformers Studio Series Top Spin de Dark of the Moon. Y bueno, vamos a ver las imágenes. Aquí podemos verlo junto con Leadfoot y Rodbuster. Bueno, y acá podemos ver en primer plano a Top Spin. Bueno, y acá podemos ver a Top Spin en su modo robot. Y acá en su modo vehículo, el cual es un automóvil de NASCAR número 48, pilotado por Jimmy Johnson. Es un Chevrolet Impala que tiene un diseño al estilo de... al estilo post-apocalíptico, al igual que los modos alternos de Rodbuster y Leadfoot. Bueno, y acá podemos ver la parte frontal de su caja. Y acá la parte trasera del empaque. Y acá podemos verlo en su modo vehículo, visto desde el costado izquierdo. Y acá podemos verlo con los ya mencionados Leadfoot y Rodbuster. Y acá podemos verlo junto con Rodbuster y Leadfoot. Y acá también junto a Leadfoot y Rodbuster. Y acá con estos dos, con sus otros dos compañeros Wreckers. Bueno, y acá podemos verlo desde el costado derecho desde atrás. Y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo. Bueno, acá podemos verlo también en su modo vehículo desde el costado, desde la vista posterior y desde el costado izquierdo. Y acá podemos verlo desde la vista posterior. Y aquí desde el costado izquierdo y desde la vista posterior también. Y acá podemos verlo de frente y desde el costado izquierdo precisamente. Y acá de frente también. Y acá podemos verlo en primer plano. Y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.